Hay otros sectores afectados. José Rodríguez es el intendente de Villa Santa Rosa de Río Primero. Está en línea. Rodríguez, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atender a Canal 10, intendente. Bueno, ¿cuál es la situación allí en el departamento Río Primero, en Villa Santa Rosa concretamente? Bueno, es bastante difícil debido a que ha habido una alta precipitación que nosotros calculamos en total a esta hora ya de la mañana, que está llegando más o menos a 180 milímetros. Y si bien, bueno, la localidad, todas las calles de los desagües han funcionado correctamente y ha drenado, pero estamos recibiendo una gran masa de agua de la zona rural que ha obligado a que nos pase por arriba, digamos, la carpeta asfáltica de la Ruta 10 en nuestro ingreso sur. Y bueno, eso sobre, digamos, rebalsa un canal lateral que tenemos, por lo que tenemos gran parte de nuestra localidad con agua, digamos, corriendo por su calle, ¿no? Uh-huh. ¿Y la ruta está cortada, intendente Rodríguez? No ha sido cortada, porque no sé si ustedes recordarán que es una ruta que está siendo muy utilizada debido a que la ruta 9 Norte ha sido cortada, entonces está pasando todo el tránsito por aquí, pero lo hacemos controlado por la policía y por los controles del ERIC, o sea, el ente municipal, el cual controla que sea un paso, digamos, bien prudente. Intendente, ¿tiene personas evacuadas en su localidad a esta hora? Sí, tenemos una familia y, bueno, estamos asistiendo a montones de familias que donde la gran cantidad de agua que ha llovido ha ingresado, ¿no es cierto?, a los patios y algunas ha entrado a los domicilios, pero bueno, la gente ha esperado las horas de la mañana para llamarlo. Uh-huh. Sí, nosotros toda la noche hemos estado recorriendo las calles, pero bueno, hay gente que recién ahora nos está comunicando. Uh-huh. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿30, 40 centímetros de agua por lo menos en las calles o no? En las viviendas yo diría que un poquito menos, 20 centímetros. Ha habido donde no ha dado abasto, digamos, los desagües. Entonces, por un tiempo, hasta que ha logrado escurrir el agua, ha quedado, ¿no es cierto?, y ha ingresado alguna vida. ¿Intendente? Sí, lo escucho. Ah, bien. ¿La energía eléctrica es normal o no se ha interrumpido? No, sí. Todos los sistemas están conservados. Es decir, gracias a Dios, estamos trabajando arduamente con lo que la gente de policía de la provincia y bomberos. Aparte, bien. Bueno, hemos recibido hace pocos minutos el llamado del ministro Pasarini, que está en contacto permanente. Entendemos que hay localidades más hacia el departamento San Justo, como es Balnearia. Sí, claro. Realmente han tenido muchas más precipitaciones que nosotros. Nosotros creemos que nuestro gran problema pasa porque escurre rápidamente toda esa cantidad de agua. Hemos estado recorriendo aproximadamente 10 kilómetros a la redonda en la zona sur y vemos en todos los campos muchísima cantidad de agua que está, digamos, ha quedado ahí estancada y que indudablemente uh-huh. está drenando por hacia la zona sur, hacia el canal. Bien. Este que le contaba anteriormente.